A la hora de comprar un remolque, lo más importante es cerciorarse de que esté homologado y de que cuente con la tarjeta ITV. Para verificar y legalizar la reforma, dispondremos de un plazo de 15 días. Será realizada en un centro ITV y quedará reflejada en la ficha técnica. Además de la instalación de enganches de remolque nuevos, la ley nos permite colocar enganches artesanales o usados. Antes de empezar a circular, hay que comprobar que el sistema de acoplamiento esté bien asegurado. También hay que revisar el sistema de alumbrado y la presión de las ruedas, que debe ser la recomendada por el fabricante para la utilización de remolques. Los ligeros deben llevar la placa de matrícula correspondiente al vehículo tractor y los no ligeros su propia placa de matrícula con fondo rojo, así como la placa de matrícula del automóvil. Para poder circular con remolques ligeros necesitaremos tan solo el permiso de conducción de la clase B. Si pretendemos transportar una caravana o cargar un elemento pesado, precisaremos a mayores la autorización B96, que permite llevar un remolque de masa máxima autorizada superior a 750 kilos con un vehículo de hasta 3.500 kilos, siempre y cuando el conjunto no supere los 4.250 kilos. El permiso de la clase B+E permite remolcar un MMA de hasta 3.500 kilos, siempre que el vehículo tractor no exceda esa misma masa. Para la circulación con remolques, la velocidad máxima permitida en autovía y autopista es de 90 km por hora y 80 en carretera convencional. Superar estos límites acarrea una sanción de hasta 6 puntos en el carné y multas de entre 100 y 600 euros dependiendo de si la infracción es grave o muy grave. No regularizar la instalación de un remolque supone cometer una infracción grave que está sancionada con 200 euros.